way. Este que ustedes ven aquí es el Camo 30 5G, que viene en un bundle muy interesante para Latinoamérica con unos audífonos tan muy bonitos. Listo, aquí encontramos la forma de destaparlo para que se den cuenta que es un unboxing real. No lo hemos destapado anteriormente, me controlé y acá podemos ver efectivamente tienen una textura bastante diferente, como rugosa, muy interesante, y así se ven. Wow, qué combinación de colores. Este verde le da su toque definitivamente. Entrada USB-C, como pueden ver, 35 horas de batería según el fabricante, tiene bajo recargados y obviamente cancelación de ruido para las llamadas, y también se puede usar como control remoto para las fotografías. Vamos a ver qué más hay acá, ¿no? Y fíjense, trae la documentación del caso en donde explica qué viene en el paquete, los contenidos y demás, y acá vienen otras siliconas por si acaso quedan bastante grandes y no se ajustan al tamaño del oído. Ahora, a lo que vinimos, como dicen por ahí, el protagonista está aquí, lo vemos, el Tecno Camon 30 5G con certificación de TUV Braylon, y ahora vamos a ver cómo viene el smartphone dentro de la caja. Vemos que es la versión de 512 GB, bastante potente. Fíjense, cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, inclusive para retratos nocturnos, 100 megapíxeles en el modo Ultra Clear Mode, el gran MediaTek Dimensity 7020 5G y carga rápida de 70 watts, soporte para Dolby Atmos y speakers duales, un color muy bonito. Aquí lo vamos a ver, muy bien empacado, efectivamente, y así se ve. Fíjense, este set de cámaras tan hermoso. Y vamos a ver qué más hay en la caja. Aquí podemos ver como el smartphone era el primer protagonista. Aquí vemos el marranito de carga o adaptador de 70 vatios y el cable de USB A a USB-C. Bueno, y finalmente estos son los contenidos del Tecno Camon 30 5G, que tiene una textura supremamente hermosa e interesante. Lo mismo que los Buds 3 de Tecno. Fíjense esta combinación de color, combinación de cámaras, potencia y una pantalla bastante grande con 512 GB de memoria ROM y 8 GB de RAM, que se pueden combinar tomando prestadas temporalmente 8 GB de la memoria ROM para tener una RAM temporal de 16, temporal o extendida. Muy interesante esta oferta de Tecno.